El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, lamenta que la delegada territorial de educación de la Junta de Andalucía, Isabel Paredes, venga a San Roque y no dé soluciones a dos de las cuestiones de su competencia que se reclaman desde el consistorio. Paredes, que realizó una visita a la escuela de hostelería donde se está reparando la cubierta del mismo, no hizo alusión ni al traslado de esta escuela al centro de San Roque, ni sobre el ofrecimiento del consistorio para instalar en el edificio la pólvora de un centro de formación para industrias del hidrógeno verde. Considera el alcalde que la actuación de la Junta es un parche, ya que incumple su promesa electoral de trasladar la escuela de hostelería al centro de San Roque, en unos terrenos de su propiedad cerca de la Alameda. Y eso viene a demostrar ese desgaste, declive o esa dejación, esa desidia en las funciones del Gobierno de la Junta de Andalucía y más concretamente del área de educación. Un área de educación, el de Isabel Paredes, que no solo actúa mal y llega tarde en esta situación de las cocinas de hostelería, sino que lleva ya casi dos años, sin intervenir y sin responder a la propuesta de sumar nuevos ciclos formativos vinculados al área industrial, también al apellido del hidrógeno verde, en el municipio de San Roque. Fue en diciembre del 2022, cuando le trasladé personalmente esta problemática al presidente de la Junta de Andalucía, a Juan Manuel Moreno Bonilla, cuando vino a presentar el Valle del Hidrógeno Verde en San Roque. Vino en aquel momento con una apuesta inversora del grupo Cepsa de más de 3.000 millones de euros y le señalé que el Ayuntamiento de San Roque iba a poner a disposición de la Junta de Andalucía un edificio para que albergue nuevos ciclos formativos de carácter industrial. Después de aquella petición, distintas reuniones con consejeros de educación que han ido cambiando desde el Partido de Ciudadanos a la mayoría absoluta del PP, han ido cambiando, en este caso desde algunos responsables antiguos de Ciudadanos a la actual responsable, Patricia del Pozo, y desde entonces nos hemos reunido con varios cargos, con la viceconsejera, con la delegada territorial, y no hay ninguna respuesta. La excusa durante varios meses fue que no tenía una autorización de bomberos, pero es que hace ya 7 meses que le hemos comunicado en el mes de septiembre que no hay ningún tipo de problema, que tienen que inventarse otra excusa o venir y recepcionar y poner en marcha de una vez por todas la ampliación del Instituto Carlos Castilla del Pino con 6 ciclos formativos más de apellido industrial, de segundo apellido hidrógeno verde, y no venir en este caso a San Roque para una obra que no estaba en el calendario y que además no corresponde con el compromiso electoral que tiene el Partido Popular de San Roque de traer la escuela de hostelería a la ciudad de San Roque. El alcalde entiende que estos profesionales muy pronto van a ser reclamados por las empresas de la Asociación de Grandes Industrias, la cual está radicada en San Roque, que necesita esa mano de obra cualificada y que la Junta de Andalucía tiene olvidada tanto a la empresa como a la formación de los jóvenes sanroqueños.